¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos aquí de nueva cuenta en este programa de Mi Río Verde, de entrevistas a personas representativas de la política, la sociedad, de la economía, de todos los ámbitos aquí en Río Verde. Y pues hoy, primero de junio, día de la fundación de Río Verde, 404 años, me da mucho gusto recibir en un día muy bonito. A mí en lo particular me gusta mucho a Vianey Montes Colunga, ella es presidenta de la Gran Comisión, bueno, ya Comisión del Congreso del Estado, presidenta del Congreso, ¿verdad? Presidenta de la Mesa Directiva y presidenta del Congreso del Congreso del Estado, ¿verdad? Antes decía la Gran Comisión, ¿te acuerdas? La Gran Comisión es lo que ahora es la Junta de Coordinación Política, que es la que maneja la lana. Sí, sí, por cierto, ahí acaban de cambiarla, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en el primer periodo de ejercicio estaba Conishi, Ramírez Conishi, Mauricio, se va a campaña y se queda Martín Juárez. Ah, ok. Y Mauricio regresó ayer, se reincorporó y de una vez se reincorpora a la Junta de Coordinación Política. Muy bien, no, pues primero, buenos días. Muy buen día a todos. Saludamos a nuestra gente que está aquí al pendiente de nuestras transmisiones, que les agradecemos como siempre. Y pues yo quisiera saber cómo está, todavía no concluye porque se piensa que ya, pero no, todavía hay actividades en el Congreso del Estado, viene, y tú así como es, presidenta, diputada. Bueno, esta legislatura comenzó desde el 14 de septiembre del 2018, y termina el 14 de septiembre del 2021, que es este año. Pues se divide obviamente en 3 años de ejercicio legal. Cada año tiene 2 periodos de ordinarios y 2 de receso. Exacto. Que el primero de receso es que comienza en diciembre y termina en febrero. Comienza el nuevo periodo ordinario y ahorita nosotros ya el día de ayer concluimos el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio legal y instalamos la diputación permanente. La diputación permanente pues únicamente lo que hace es estar al pendiente de todo lo que recibe el Congreso, correspondencia, que las cuentas públicas de los municipios, o sea, de todos los entes auditables, cualquier correspondencia que nos llegue incluso de otras entidades del país. Y si hay temas que tengan que verse con el pleno de los 27, se convoca a periodos extraordinarios que seguramente tendremos alrededor de unos 4 mínimo, porque quedan temas pendientes. Y no porque sea nosotros no los que hayamos querido sacar, son temas que van surgiendo y cosas que a lo mejor nunca habían pasado, porque luego la gente piensa que los diputados nada más vamos y levantamos la mano. Al menos en esta legislatura la gran mayoría de los diputados sí tenemos esa libertad y por eso, pues, por ejemplo, desde octubre del año pasado hemos estado trabajando con los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y hasta el día de hoy no se han podido… No, todos no. ¿Por qué? Porque, pues, habemos muchos diputados, o bueno, me voy a excluir como presidenta, pero sí, algunos no quieren votar por imposiciones del Ejecutivo, por intereses de algún diputado, o sea… Sí estamos revisando las ternas, porque el Ejecutivo tiene esa facultad de mandarnos las ternas y las hemos rechazado algunas ya hasta 2 veces o 3. Oye, pasó lo mismo con la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? La bueno, Comisión Estatal más o menos. Sí, bueno, Derechos Humanos ahí, es que hay diferente, en cada cargo tiene su forma hay algunos que con la mayoría simple pasan, hay otros que es la mayoría calificada, como acaba de suceder las dos terceras partes, algunos en las dos terceras partes, por ejemplo la de Derechos Humanos en las dos terceras partes del pleno de los 27 y hay otros que son deben ser las dos terceras partes de los diputados presentes. Fue la del fiscal anticorrupción que recayó en el maestro Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Y pues ahí sí pasó a la primera, gracias a Dios, pero si no pasa, se regresa al Ejecutivo. Y hay otras… Que hagan otra propuesta. Sí, cuando son propuestos por el Ejecutivo, se regresa. Cuando a la primera que no pasa, se regresa. Y con Derechos Humanos, por eso nos fuimos tan largo, porque ahí no es hasta que una de las participantes o uno de los participantes obtenga la mayoría calificada. Entonces, pues así pueden ser… Esa vez histórico, me comenta la gente que tiene años trabajando en el Congreso, nunca había sucedido algo así. 23 votaciones, en total fueron 25. Sí, como tú dices. 25 histórico. Después, porque tuvimos que declarar recesos muy prolongados para que los diputados nos pusiéramos de acuerdo.
y aún así se batalló. Y para allá va lo de, perdón, 23. Bueno, por ejemplo, pudo haber sucedido también el martes con la SEGAI, que es igual, porque es como convocatoria abierta. Entonces se inscribieron alrededor de 26. La presidenta de la comisión es una diputada muy estricta, que mi respeto para la diputada Isabel. Y ahora sí que le faltó la comita y va para afuera. Entonces al último quedaron 3 nada más. Pero bueno, uno de los tantos que se rechazaron en la comisión, les piden que mete un amparo, lo gana, y el juez nos ordena que se suspenda. Se suspende el proceso y lo suspendimos a punto de ser votado. El día que se subió al pleno, bajamos el dictamen por esa suspensión, pero pudo haber sucedido lo mismo. De Derechos Humanos, porque no había consenso. Aquí en este Congreso, de verdad, que no hay perfiles favoritos. No hay perfiles. No, bueno, aunque digan lo contrario. Oye, no hay. Pero dicen que adelante, tómate tu café. Sí. Dicen que tú no manejas lana, que es la coordinación de ahí del Congreso. Sí. Sin embargo, no maneja lana, pero has tenido mucha experiencia, has adquirido muchos conocimientos, capacidad de negociación por las distintas formas de pensamiento de cada una de las fracciones y de las personas, porque a veces van más allá de los partidos, se van por otro tipo de, de pensamiento, ¿no? La mayoría. Es el aprendizaje, yo creo que mucho mejor. Sí, claro. Bueno, yo creo que el puesto más importante del Congreso, por supuesto, y no porque yo lo diga, es la presidencia del Congreso. Me siento muy afortunada que los compañeros me hayan dado esa gran responsabilidad, pero también muy afortunada de haber estado en esta legislatura histórica, que por cierto te comento, acabamos de aprobar que se instale una placa, porque es la primera legislatura con paridad de género. Ajá, es la primera legislatura. 50 y 50 más o menos. 50 y 50, bueno, en la siguiente deberían de ser 14 mujeres y 13 hombres, en esta somos 13 mujeres y 14 hombres, pero bueno, creo que es un gran avance para tantas y tantas mujeres que han luchado o que hemos luchado por la equidad y la igualdad. Entonces, este es el primer congreso paritario, estaremos instalando una placa, yo creo que a mediados de agosto, una placa conmemorativa, para que quede ahí, para la posteridad. Y también eso nos ha ayudado mucho. Me siento afortunada porque es histórica, es la primera vez que tenemos un gobierno federal de izquierda. O sea, eso quieras o no, también repercute, por supuesto, en el Congreso local. 10 fuerzas políticas en el Congreso. Creo que quienes todavía trabajan más por bancada son como, por ejemplo, pues el PRI. Pero la mayoría de los diputados son como de más, los de los 27, yo creo que la gran mayoría nos mandamos solos, pues. Sí, porque el PRI como que hay todavía más disciplina. Más disciplina, pero ahí, por ejemplo, Betty Benavente, o sea, si no está de acuerdo, por ejemplo, los temas como de los matrimonios igualitarios, lo del aborto, todo eso, ella votó por su cuenta. Ajá, independientemente de los lineamientos de los partidos. Entonces, ha estado muy interesante, es muy bonito. Te das cuenta que al final de cuentas, más de allá de partidos, somos personas. Uh-huh. Que tenemos nuestra propia ideología y que al final de cuentas sí representas a cierto grupo de la sociedad que piensa igual que tú. Y eso es lo bonito, porque lo puedes decir y ahora que soy, me he declarado independiente, más padre, porque realmente votas y se ha notado. Yo ayer se los comentaba también en una entrevista, se ha notado que, bueno, cada 6 años, ustedes recordarán, cada que salió un gobernador se iba con una deuda histórica o endeudaba al Estado, ¿verdad? Recordemos el Marcelazo, que fue el más famoso. Y endeudaban al Estado. Este Congreso... ¿Eran 1.500? ¿Cuánto eran? ¿Millones de pesos? Millones de pesos. Sí. Este Congreso no lo ha permitido. No lo hemos permitido. Sí, a mí... El gobierno del Estado. A mí me habló gente... No voy a decir nombres, pero... Oye, es que... A ver, discúlpame. Pero la que se va a llevar los trancazos soy yo. Uh-huh. Y yo no veo por qué se tenga que endeudar al Estado. Vemos, no hay medicamentos, no hay nada. Dicen que por la pandemia... Pues a los negocios, yo la verdad lo que vi, el apoyo que se les dio fue muy poco. Muy raquítico. Raquítico el apoyo que se les dio tanto del... Bueno, es insuficiente el recurso, pero aún así yo vi que fue muy, muy poco para que quieran endeudar al Estado por 17 años. Sí. Entonces yo fui de las primeras que dije, yo no estoy de acuerdo.
y muchos compañeros no estábamos de acuerdo. Y ahí, aunque se necesitaba únicamente la mayoría simple, que eran 14 diputados, el gobernador prefirió dos veces retirar el dictamen. O la iniciativa, perdón. ¿De cuánto era? Pues supuestamente no era deuda, era una reestructuración financiera que al final de cuentas pues es deuda. Es deuda, era simplemente que este gobierno dejara de pagar, pero pues tú sabes que cuando tú dejas de pagar tu tarjeta de crédito, ¿qué sucede? No. Los recargos, sí, intereses sobre intereses y demás, pues era lo que iba a pasar con el Estado. O sea, sí, te vamos a dar chance de que no pagues, que dejes todo este tiempo porque ocupas ese dinero para otra cosa. Al final de cuentas es deuda. Es endeudar, es cuando tú no pagas, te endeudas más. Y se acumula. Se acumula. Y era como que recorrer más tiempo la deuda. Entonces, al final de cuentas, creo que no era nada bueno para San Luis Potosí. Y prefirieron, porque pues si te preguntan antes cómo vas, ¿no? ¿Cuál va a ser tu sentido del voto? Y yo creo que la mayoría dijimos que no. Y no se quisieron arriesgar y mejor retiraron en dos ocasiones el dictamen. Incluso me quisieron ¿cómo te diré? Disuadir para que yo acortara los plazos y que no salieran tiempos electorales. Aquí las cosas como son y el tiempo que tiene que llevar cada proceso. Entonces eso también detuvo y me siento muy contenta porque creo que de las grandes cosas que logramos en este Congreso fue eso, no endeudar al Estado, porque eso depende del Congreso. El Ejecutivo tiene la facultad de sacar créditos más pequeños y sí lo hizo, pero al menos lo que correspondía al Congreso no, nosotros no lo permitimos. Le pusieron un freno ahí. Pusimos un gran freno. Pues qué importante. En el caso tuyo, que dices que eres independiente, ¿piensas tú después participar en algún partido político? ¿Cuál es tu proyección en ese sentido? Mira, yo estoy muy agradecida con la gente por la gran oportunidad de ser diputado. Yo creo que es un gran privilegio, 27 personas en el Estado tenemos ese privilegio de ser diputados. Es un espacio muy criticado. Y solamente tres presidentes, ¿no?, del Congreso. Del Congreso, sí. Tres presidentes del Congreso. Y bueno, me tocó la fortuna de presidir el último año. Y ahora que iban los diputados suplentes, llega un diputado, el diputado de Cárdenas, bueno, del Distrito 11, el suplente, y llega con otras ideas y dice, no, es que yo siempre he criticado, que no sé qué. El día que se fue me fue a decir, oiga, me gustaría volver a ser diputado. Dice, yo pensé que no trabajaban. Dijo, no, de verdad que él tiene una notaría, desatendí mi negocio por estar aquí, porque todos los días hay reuniones de comisiones, hay, bueno, eventos, hay muchas cosas, tenemos quien realmente se mete a trabajar en comisiones, de verdad que no te pasas una semana con mínimo 4 reuniones. Así es. De comisión, y tienes que estudiar los dictámenes, tienes que ver de qué se trata, tienes que ver si vas a votar a favor, en contra, te vas a abstener o vas a hacer alguna recomendación, porque tampoco no puedes ir a nada más a levantar la mano, porque tuvimos de verdad que un Congreso muy participativo, diputados muy participativos. Este Congreso nos han criticado porque vamos a, al menos hasta ahorita llevamos alrededor de 600 iniciativas por dictaminar, pero hay que reconocer que eso es uno de los congresos que más iniciativas ha presentado y más puntos de acuerdo. Es muy participativo, 2,500 iniciativas para 21 comisiones. Oye, pues qué bueno que se está dando toda esta dinámica, sí, tan rigurosa e intensa, porque yo me acuerdo de otras legislaturas que daban de qué hablar por cuestiones muy, sí, siempre van a hablar, siempre van a hablar, pero a veces hay de temas a temas, ¿no? Ah, claro. Y de problemas a problemas, de conflictos también. Sí. Aquí yo sí también me he dado cuenta de que ha habido, pues, oscuros también dentro de esos claros. Claro. Y parece lo más normal, ¿no? Sin embargo, pues, hay como que han sido menos que otros en otras legislaturas. Bueno, es que otros se pasaron. Sí, se excedieron, porque hay todavía hasta demandas que creo que no están congeladas y que se van a seguir. No, de hecho, yo tengo en mi poder, digo, como representante legal del Congreso, varios diputados que todavía tienen deudas pendientes de la legislatura pasada. No son de aquí, ¿verdad que no? Sí, también hay. ¿Sí hay de aquí? También hay de aquí. Bueno, pues es que ha habido y de todos los partidos, ¿eh? De todos los partidos, gente que ni te imaginabas. Y ahí, pues mira, afortunadamente nosotros ya no tenemos recursos para nada. Lo poquito o mucho que hayamos dado, si dimos una despensa o dimos 1,000, o dimos las que hayan sido, o si dimos un apoyo, todo
todo ha sido del mismo sueldo. Ellos, los diputados, todas las legislaturas anteriores a esta, tenían un recurso para apoyos a se los quitaron. A la ciudadanía. Se los quitaron porque qué bueno. Sí, qué sí, bueno, sí. De verdad, que yo no puedo creer quién fue capaz de falsificar, por ejemplo, un apoyo de un ataúd. Ay, o de casos. Medicamentos para personas, para niños, así, y fueron capaces de presentar facturas falsas. Apócrifas, sí. Entonces, digo, qué bueno que los quitaron, porque aparte esa no es la función de un legislador. Sí, sí, sí. Sí, y qué bueno que no están y que ya no hay eso, porque pues se presta. Se presta a muchas cosas y no, yo creo que no. Pero ustedes dieron un apoyo. No es la función, perdón. Dieron un apoyo extraordinario a Bomberos de Río Verde y por ahí hace unas semanas. Sí, bueno, esos recursos que eran destinados para ese fin, que antes se los daban a cada diputado en lo individual, nosotros hemos tratado de darlo a instituciones. Pero con eso. Ah, exacto, pero de manera institucional, o sea, a través del Congreso. Exacto. Los tres presidentes que hemos estado en esta legislatura, nos ha tocado entregar recursos a la Cruz Roja, al Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, cuando fue el desastre en Matehuala por una tromba que cayó muy fuerte, también se les entregó un apoyo. Hemos también tratado de influir está un poquito con muchos candados, pero lo hemos logrado. Yo, por ejemplo, para el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Fernández. También. Se intentó aquí con algunas asociaciones, sobre todo asilos de ancianos, nada más que pues desafortunadamente no tenían los papeles en regla, pero ya se les había conseguido por ahí que se les diera apoyos extraordinarios a través de la Secretaría de Finanzas, pero como tú sabes, el presupuesto lo aprueba el Congreso del Estado. Sí, así es. Obviamente respetamos en su mayoría la propuesta que nos manda el gobernador, porque al final de cuentas son quienes lo ejercen. Pero sí logramos, por ejemplo, que a todos los cuerpos de bomberos del Estado se les aumente el 15% anual de cajón. Y por ejemplo, a Ciudad Fernández, que tenía muy poquito, el 2019 logré que se le aumentaran más de 300,000 pesos. Sí, me estaba diciendo aquí Jorge Armando Ruiz Barragán, que es el comandante del Cuerpo de Bomberos, que ya están, todavía tienen algunos problemas, se los van a terminar, pero ya es una ayuda el hecho de que tengan un recurso extraordinario. Sí, ¿verdad? Y ahorita le acabamos de entregar a Bomberos de Río Verde, porque es cabecera como de las cuatro regiones del estado, ¿no? Y auxilia también a Fernández, porque tienen más. Claro, y a todos los municipios vecinos, me supongo. Y pero en enero. Fue en enero, yo no recuerdo, a principios de este año, que todavía con recursos del ejercicio pasado, se les entregó también otra cantidad similar. Sí, no, qué bueno, porque sí lo necesitan. Los dos estuvieron a lo mejor esa no se hizo mucha promoción, pero también se les entregó. Entonces, aquí a Río Verde lo hemos favorecido, espero que haya servido de algo. Sí, no, yo hablé con él, pero les cayó como perlas, le dije a Hilario Vázquez, ¿verdad? Uh-huh. Y él comentaba que claro que sí, porque nunca van a dejar de necesitar estos cuerpos de auxilio y pues andan. Y lo mismo que le dimos a Río Verde, le dimos a San Luis. Y se le va a dar a Tamazunchale, y se le va a dar a Valles y a Matehuala. Es una buena gestión, es una buena gestión. Sí, yo creo que vale la pena y no tanto para dárselos a los diputados para que hagan uso o con fines políticos y a discreción y a sus amigos, no. Qué bueno que se maneja de esa manera. Yo estoy muy contenta con esa nueva forma de manejar los recursos en el Congreso, porque el recurso sigue existiendo. También es otra de las cosas que la gente luego no sabe. Nosotros hemos regresado más de 30 millones al gobierno del Estado. Que ustedes no han. Como poder legislativo, somos el poder de los tres poderes del Estado. Tú sabes que el poder legislativo es el más pobre, el que menos recursos recibe, y somos los que autorizamos el presupuesto, pero aún así hemos regresado. El primer año regresamos 15 millones, el año pasado regresamos 12 millones y este año regresamos 7 millones y medio. Sí, no que lo hayamos ido bajando, sino que nos han recortado también. Y también, por ejemplo, ahorita pues se supone que tenemos un presupuesto, pero el gobierno alega que no hay recurso, entonces no hemos recibido lo que tendríamos que haber, las administraciones que teníamos que haber recibido hasta estos 7 meses que van ya, o 6. Bueno, hoy es el día de la fundación de Río Verde, cumple 404 años.
aunque tú eres de Lagunillas y pues... El 6 de julio. ¿Es el 6 de julio? Sí, pues es que fue una ruta Fray Juan Bautista. Fray Juan Bautista de Mollinedo. En reversa hicieron varias expediciones, yo me imagino que aquí era el centro o al menos aquí tenían su centro de operaciones. ¿Sí? Y se van por la ruta que marcan por San Ciro, que a San Ciro de las Albercas. Uh-huh. Lagunillas, que en aquel tiempo era un centro comercial importante. Sí. Hace ¿cuántos años? 404 años. Le queda ahí, yo tiene fui algunos vestigios. Ajá, de ahí se pasa a San Antonio de los Guayabos, que es Santa Catarina, de ahí a San Felipe de Jesús Gamotes, que hoy es Rayón. De ahí hasta Ciudad del Maíz. Pero por ahí hay idea de que pasó por Alaquines también. Cárdenas, la hacienda de San Nicolás, y llega hasta Ciudad del Maíz. Por eso es hermandad entre estos municipios, que en los primeros días de julio estamos de manteles largos. Sí. Porque eso se cumplen 404 años, 404 años de la fundación de toda esta región. Pudiéramos decir que de toda la zona media, o al menos aquí Río Verde y los municipios vecinos, ¿no? Y pues muy contenta y qué bonito es ser parte de esta gran historia, ¿no? Y son 404 años de la evangelización. De la evangelización. Porque todo es en fundación, pero es una fiesta también religiosa, ¿no? Sí. Por el hecho de... Sí, es la evangelización. El encuentro de dos culturas. Se cree que ya como 10, 12 años antes ya habían... O sea, cuando viene Fray Juan Bautista de Mollinedo aquí a Río Verde, parece ser que ya tenía más o menos la idea. Uh-huh. De dónde... O ya habían mandado antes algunos... algunas expediciones y ya sabían de cuáles eran los puntos a donde tenían que ir. Bueno, porque ya incluso ya había algunas personas españoles en esos lugares. Por ejemplo, en Alaquines había ya algunos gente españoles antes de 1617. Las misiones también de Querétaro, ¿no? Todas esas que inclusive el mismo fundador de aquellas misiones se fue a toda la Baja California. ¿Ah, sí? En aquel tiempo. Por eso California tiene San Francisco. Ajá. Y puros también santos, ¿verdad? Fray Junípero de Serra. También padrísima, te recomiendo que leas la historia, está padrísima, de Juan Fray Junípero. Que él se fue hasta allá, ¿sí? ¿Te imaginas? Y estuvo a punto de morir cuando llegó a Veracruz. Ajá. Porque pues imagínate, acá una vegetación exuberante. Y yo iba caminando. Venía de Mallorca, sí. Imagínate. Y creo que se le llenó una pierna de casi gangrenada, sí. Sí. Y se curó. Imagina todo lo que hizo. Sí. Las 5 misiones de la Sierra Gorda y todavía se fue a las Californias. Sí, a la Baja. Ajá. California. Y sí, es mucha, muy bonita esa historia. Hermosa. Que sí, yo no la conozco, yo nada más así de manera superficial y por eso no profundizo, pero sí sería muy bueno conocerla. Yo tengo mis raíces, por parte de mis papá y mi mamá de allá, de aquel lado, de la Sierra Gorda de Querétaro. Entonces, por eso también me apasiona aquella parte. Sí, a mí también me gusta mucho. Sé que por allá he visto algunos también de tus familiares que tienen inclusive negocios, ¿no? El caso de Gloria Olvera, que por allá tenía... Ah, Gloria está en Axtla, en... ¿Gloria Olvera? Gloria Olvera. ¿Allá tiene su raíz? Ah, no. Gloria sí, también es acá en... En Jalpan. Oye, fíjate cómo nos fuimos por acá. Ya nos fuimos por otro lado. En el caso de la... Un día histórico hoy. Sí, ajá. Por eso te decía. Sí. Y sí, sería bueno en este momento en Cabildo... Va a haber una sesión solemne donde se van a entregar algunos reconocimientos a riverenses distinguidos. Yo ayer decía que hay muchísima gente talentosa aquí en Río Verde con méritos, pero sí sería muy conveniente que se transparentara más este procedimiento. Es decir, no sé, instalando un comité ciudadano. Que se le quiten los colores, ¿no? Sí, que se le quiten los colores y que hay muchísima gente que no necesariamente forman parte de la alcurnia política o social, y no sé qué pienses. Fíjate que yo creo que para empezar, el entregar una presea debe de ser totalmente una persona que esté lejos de la política, que no tenga nada que ver con eso, porque ya se empaña un poquito las cosas. Nosotros en el Congreso acabamos de entregar la presea Plan de San Luis. Me sentí tan a gusto y fue un evento tan emotivo. Fue a una persona que ha entregado su vida o entregó su vida a los Boy Scouts y a la Benemérita Cruz Roja Mexicana, y se nota que traía el respaldo de todos ellos, porque no hubieras visto el Congreso, se te erizaba la piel un evento. Me decía el quien nos asiste ahí en servicios parlamentarios, tengo 27 años aquí y nunca había visto un evento tan bonito. Le digo, y no fue por nosotros, fue por ellos,
No sé si recordarás a Medellín Milán. A Pedro Manuel Medellín. Él fue uno de los organizadores. No, muy bonito. A don señor Emanuel Coulon. Así lo conoce, sí. Un señor de 85 años, yo creo que una edad, en vida, hermano, pero una edad muy buena para entregar una presea, porque ya a esa edad ya estás en paz, sí, tranquilo, con tu familia a lo mejor. Y no, a la que le entregamos el primer año, Ernesta andaba de candidata. Entonces, pues ya le quitas como que esa, de verdad, pasión de servir únicamente por servir, no con tintes de otro tipo. Aquí hay dos que me parecen muy interesantes, tres, en el caso de Miguelito Huerta, que sí, anda en su bicicleta y fue propuesta de Honorio García Palomares, por ahí sí, supe. El otro es René Ortiz Aldívar, que sí es un destacado rioverdense por sus méritos en cuanto a lo deportivo, y ha puesto un alto a Río Verde. Y pues Graciela Montoya, que así fue mi maestra en la universidad. ¿No? Prácticamente, ajá, está ahí. Sí, de las fundadoras de la universidad aquí regional. No, pues les mandamos un saludo y un reconocimiento también nosotros. Y me aprecio a la licenciada Chelín, que le decíamos con cariño, ¿no? Sí. Ajá, y Miguelito, pues quien no lo conoce, sí, y te emociona verlo. Porque todos los días anda. Sí, porque no te anda pidiendo... No anda en las esquinas pidiendo, él trabaja. Así, o sea, es, a pesar con todas sus limitaciones, pero yo creo que Dios nos los manda para ejemplo, ¿no? Cuando tú te andas, sí, quejando y dices, ay, caray, mira, imagínate a esta persona que tiene todo esto y anda trabajando. Y fíjate, qué padre. Que, sí, yo conocí a unas hermanitas, Lucina y Bernarda, lamentablemente, sí, doña Bernita acaba de trascender. Ah, sí, hermoso. Felicidades por ese, sí, reportaje. ¿No? Y de veras que me cautivaron tanto, que ese tipo de perfiles, que por ejemplo ella siempre, y doña Lucina, uh-huh, y Pachita, se la han vivido dando comunión en la iglesia toda su vida, a eso se han dedicado, uh-huh, a adoctrinar a los niños y a las niñas, sí, de Río Verde. Mira, a lo mejor no es de aquí, no sé, pero yo a una persona que admiro muchísimo por su altruismo y que poca gente lo valora, al señor José Luis Camarillo, seguro. Ándale, José Luis Camarillo. Sí, híjole, vas al asilo y de verdad que se te salen las lágrimas de ver las condiciones. Uh-huh. Siempre hemos tratado en lo poquito de apoyarlo, como se puede. Por eso estaba tratando de buscar la forma de ayudarlo, ¿verdad? Que tú decías, sí, por la cuestión. Sí, legal, nada que... más que pues él, como tiene tantos compromisos, uh-huh, pues a lo mejor no se ha podido hacer como, ¿cómo se le llama? Donatario. Que aún así sí recibe apoyos, pero yo quería que ya fuera así como que... Oye, pues él, fíjate, tiene toda esta faceta de altruismo, ajá, y después se va a fundar también Chavorrucos todos los sábados, ahí, ¿sí? Hace discos, se detuvo por la pandemia. Ándale, esa gente es la, sí, que se debería de destacar. Ajá, y ahí anda, y no toma, no fuma, su bicicleta lleva la carga de jitomate, la carne, ahí va, sí, yo siempre lo he visto. Sí, a mí también me ha ido a visitar muchas veces, uh-huh, en bicicleta, ¿no? Sí. Entonces, híjole, esa gente de verdad que yo lo admiro, yo siempre le digo, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Sí, y Loni envejece, tiene casi 60 años, se ve más chavo que yo, porque sí, está bien con pero él. Con su alma. Sí, está bien con yo él. Yo creo que cuando estás bien con tu alma, lo demás, Y ni siquiera se ha visto, fíjate. No. Pues bueno. Y de verdad, como él, yo creo que hay mucha gente, bueno, a la doctora Cardoso creo que ya se le dio alguna vez, pero no, innumerables. Yo les decía ayer personas. Que sí. Ahí en Puente del Carmen, a mí me hablaron de una señora que todos los días se levanta a hacer comer para la gente que no tiene, y ahora tiene buqueados ahí en Puente del Carmen y les va a llevar, sí, el alimento todos los días. Yo no sé si todavía siga, pero iba en una carretilla con el alimento y dándoles. Sí. Entonces, ese tipo de gente, te digo, fuera de todo sesgo político o cualquier otro interés, sí, que bueno, no estamos diciendo que sea este caso, ¿verdad? Pero uh-huh, sí es importante. No, pero sí hay personas que se inscriben en todos... en todo participan en todos los premios y se autoproponen. Se autoproponen. Se autoproponen. Entonces, eso la verdad que pues le quita toda la esencia de la idea, ¿no? De que es entregar a un rioverdense distinguido. Pues bueno, ahí está ya. Y esto ha pasado en todos los periodos. No debería. No debería de ser, y sí es bueno. Incluso se debería de formar un comité que no tenga nada que ver con la presidencia, ¿no? Sí, para que sea realmente civil. ¿Cómo se llama? Imparcial, perdón. Ser imparcial. Se me fue la palabra. Sí. Bueno, ok. ¿Cuál es el balance que tú haces de tu trabajo legislativo, diputada? Bueno, pues mira,
Yo fui de las diputadas que traté de presentar iniciativas con fondo. Sí, sí. Con fondo, estamos ya tenemos por todas las comisiones que tenía que pasar, por ejemplo, la ley de agricultura, que no es una iniciativa nada más, es una ley completita. Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, que de verdad me queda un mal sabor de boca porque pensé que podríamos hacer más, pero desafortunadamente la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Estado es más burocrática que práctica. Sí, entonces, sí. Es como la Junta Estatal de Caminos, que muchas veces la visité para que nos apoyaran a arreglar de perdido el camino. Sí. Ya no digas que lo vuelvan a hacer. Casi te faltó una manta ahí para sí, ir a contestar y decir, oye. Y nada más porque no ¿sí? soy de choque, pero de verdad que me dan ganas incluso hasta. Yo les decía a la gente, vamos a tomar la supercarretera, a ver qué hacemos, pero que tapen de perdido los hoyos, oye. O sea, está horrible. Alguna vez Hobbies me acompañó a tomarlo. Es impresionante los boquetones que hay en la carretera. Y se gastan el 85% del presupuesto en personal. ¿Para qué quieres? Es, por ejemplo, que tú en tu negocio tengas un negocio al que le destinas 100 pesos, por ejemplo, y 85 pesos, o que tienes 100 pesos de ventas, y de esos 100 pesos, 85 pesos los pagas de personal. Pues obviamente que no es negocio. No. Entonces, si lo vemos acá también, se supone que la idea es hacer obras en beneficio de, o por ejemplo, en el caso de la Junta Estatal de Caminos, para hacer caminos, ¿no? Para rehabilitar los caminos. Pero lo estás pagando a personal que muchas veces son nóminas infladas, que son nóminas de compromisos de personas, de acomodados en los puestos, y mientras los caminos acá están, para llorar. Igual en la Secretaría de Agricultura, ahorita bendito Dios está lloviendo. Pero tenemos desde el 2018 que una sequía impresionante como nunca, y aparte las heladas que también afectan mucho, porque pues se quema todo y después viene el tiempo de seca, pues peor. Entonces han sido años muy difíciles para el campo, y más sin embargo el gobierno del estado, nosotros aprobamos alrededor de 80 millones para el año pasado, para que se atendiera la sequía, y se los dan a las asociaciones ganaderas y se los dan a las asociaciones de cañeros, que tú sabes cómo se manejan, tú que vienes de allá de. Entonces, difícilmente llega. Sí, difícilmente llega a quien tiene que llegar, al campesino. Entonces, ojalá con este nuevo gobierno cambien las cosas, porque no puede ser una dependencia que tendría que ser siempre. Prácticamente la mayor parte de su presupuesto debería estar destinado al campo y se destina atrás de los escritorios. El administrativo. Ajá, y es algo para decir, bueno, ¿y por qué no haces nada? Es que son iniciativas que tendrías que acompañar de un impacto presupuestal. Y si el gobierno del estado te dice que no hay dinero, finanzas te dice que no hay dinero, no pasa, aunque yo como diputada lo quiera. Sí, sí, es muy duro, sí, ¿no? Es impotente, sí. Impotencia de que tú dices, ¿qué pasó? ¿Por sí, qué? A veces en esa parte los diputados estamos muy limitados, y aparte hay otra, aunque tú digas, de esto le van a destinar tanto, del presupuesto en general le van a destinar tanto al campo, tanto a salud, el gobernador tiene otro comité que nos puede voltear lo que ya nosotros como diputados aprobamos. No en un 100%, pero sí creo que en un 20, no sé cuánto, pues sí lo puede cambiar. Entonces, pues dices, bueno, pues estamos aquí como que un poquito de adorno, no. Oye, pero tratamos de hacer, yo al menos saqué dos leyes completitas, que si lo traducimos a iniciativas, imagínate cuántos artículos lleva una ley, ¿no? Son muchísimas, pero aparte de esas dos iniciativas de leyes completas, que es la de sanidad vegetal, y que trae cosas muy interesantes, sobre todo aquí para el destino final de todos los envases de los fertilizantes, químicos. De los químicos, para que no se filtre, sí, si no contaminen tanto. Entonces también hice muchas iniciativas en turismo, en salud,
Se quedó pendiente nada más la comisión de turismo, ¿no? ¿O qué? Sí, eso es lo único. Sí, pues que ahí iba, ¿no? Sí, le estábamos encaminando, nada más que quien nos estaba ayudando también enfermó de COVID y ha tenido un poco de complicaciones y no ha podido reincorporarse. ¿Tú no tienes complicaciones? Gracias a Dios, ya no. Yo todavía no pienso. Ya de ser ya naturaleza, o sea. Yo creo que ya también la bola de años. Yo también le quería echar la culpa al COVID, pero no. ya vamos a tener que dejar de lado el COVID. Y hay que ponernos a trabajar porque lamentablemente sí hubo mucho pretexto. Y somos afortunados de haber librado al COVID. Sí, claro. Somos afortunados de haber librado al COVID. Mucha gente desafortunadamente no logró. Y gente mucho más joven incluso. Sí, y te decía, sí hubo instituciones de gobierno en todos los niveles que pretextaron el COVID para no ponerse a trabajar. Ah, sí, bastantes. ¿Sí? Bueno, nosotros en el Congreso, la verdad que me ha tocado un año bien difícil porque como la mayoría de la gente del personal está sindicalizado, trabajábamos sin gente. Sí, claro. O sea, estábamos solos, muy, muy complicado. A veces hasta para, no sé, cualquier cosa, hasta para notificar cosas que el Congreso tiene que hacer. Sí. No había quien notificar. Y ahí lo tendríamos que andar haciendo nosotros porque sí afectó. Trabajábamos alrededor del 20% del personal. Sí. Del personal del Congreso, ¿verdad? Y es que también personal también se enfermó. Sí, murieron. Casi nos pasamos muchas semanas iniciando la sesión con minutos de silencio por compañeros de trabajadores del Congreso o familiares de los trabajadores del Congreso, de los diputados. Mi amiga Olivia se puso mala y luego José Luis, que le decíamos el lechonista en la escuela, también falleció. Falleció. Pero no era por COVID, él ya traía otros problemillas. Y familiares también. Bueno, muchos. Pues fíjate, este tiempo de elecciones nos la llevamos con 26 diputados cuando se fueron de licencia porque el diputado José Antonio Zapata también no tenía suplente porque su suplente murió de COVID. Ah, fue muy particular ese caso, ¿verdad? ¿Ahí cómo lo hicieron? ¿O qué hicieron? Pues la ley no lo prevé. Eso es lo que se debe de ver, ¿no? Decíamos, sería bueno hacer una reforma que los diputados tengan dos suplentes. Porque, por ejemplo, Sonia Mendoza, su suplente, falleció también, que fue la maestra Coco, que en paz descansa, que de Valles. Coco Herrera. Sí. Coco Herrera, una mujer muy valiosa. Sí. Ella también falleció, ya no de COVID, de cáncer. Pero sí te quedas así como, caray, esto es para reflexionar. O sea, nosotros esta legislatura la vamos a terminar con 25 diputados, porque ellos se tienen que ir antes de que concluya la legislatura, porque ya son diputados federales electos. Tanto José Antonio como Sonia Mendoza. Ellos se tienen que ir a tomar. Marta Barajas, pero bueno, su suplente sí está. Se van a México y se tienen. ¿Marta Barajas se va por Morena? Marta Barajas sí se va por Morena. Sí, ¿verdad? Y como plurinominal. ¿Plurinominal? Pues son acuerdos allá del CENTE, ¿no? Tú sabes cómo se las gastas. Oye, pues sí, es muy particular este análisis, ¿no? Porque tú dices, ¿qué vamos a hacer? Y sí te digo, deja mucho aprendizaje la pandemia, no solamente en eso, sino también lo electoral, que no había cómo proceder para los actos masivos y el riesgo que tenía la gente. Yo no sé, por arte de magia se quitó el COVID. A ver, dime. No, así, en campaña se quitó el COVID, ya ahorita ya regresó. No, por ejemplo, la consulta indígena, nosotros ya teníamos todo para hacerla y no se hizo porque fue precisamente cuando entra la pandemia. No se pudo. Sí. La consulta. Fue parte importante para que se echara atrás la ley. Así es. La consulta de discapacidad tampoco se hizo porque, bueno, ya cuando teníamos todo listo, se viene el tiempo de elecciones, o que ya más o menos se baja el semáforo verde, se viene el tiempo de elecciones, entonces no puedes hacer nada. Porque si sales a campo, porque ese sí tendría que hacer con foros y todo eso al interior del estado, entonces pues se podría malinterpretar, ¿no? Y a lo mejor hasta una sanción del CEPAC o del INE. Y luego también la consulta de asistencia social tampoco se pudo hacer. Precisamente, o sea, a mí sí me tocó totalmente el año completito en pandemia. A Martín Juárez le tocó la mitad. Al diputado Martín Juárez le tocó la mitad en pandemia, que fue más difícil porque pues todavía no sabíamos qué hacer y qué no hacer, y como la actividad legislativa es una actividad esencial, está considerada como esencial porque pues nosotros aprobamos presupuestos, aprobamos muchas cosas, entonces sí se tiene que llevar a cabo forzosamente y no pudimos parar. Los diputados no, el personal sí, nosotros no. Sí, me daba cuenta cómo andabas ahí desde tu casa hasta todavía con secuelas del COVID y todo, sí. Casi con el oxígeno y aquí en la sesión virtual. Sí, tuvimos que trabajar así. Muy bien,
¿Qué piensas tú, ahorita que hablas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que se venga aquí a Río Verde, como lo está proponiendo Ricardo Gallardo? Pues, digo, si es para cambiar, estaría muy bien. Yo también creo, no sé qué piensen los de Venado, por ejemplo. Es que están muy lejos. ¿Sí? Los que están casi en la puntita ya con Zacatecas, Santo Domingo, ¿no? ¿O qué es? Santo Domingo, Venado. En toda esa zona. Por ejemplo, Real de 14. Pues Matehuala, pues dos horas, pero más allá sí está. Sí, porque fíjate que a pesar de que somos la zona media, como que la zona centro, y aparte, bueno, yo también fui presidenta municipal, cuando vas a una dependencia, como que aprovechas, dices, yo me acuerdo cuando era presidenta, todos los martes me iba a San Luis a las gestiones. Entonces aprovechaba que era la auditoría, que era la Sede Sol en aquel tiempo, que era quien manejaba a la Sede Sol, y ahí agarrabas todo en corto en San Luis. Pero pues imagínate a alguien que quiera de Venado hacer una gestión en la CEDAR, se tenga que venir hasta Río Verde, que llegue, a lo mejor por ese lado no sería muy práctico. Nada más por eso, la movilidad. Sí. Pero ¿qué pasa con Eso hay delegaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa con el personal? O sea, hay mucho personal sindicalizado que va a tener que movilizar su lugar de residencia hacia Exactamente. Acá. ¿Y tú conoces las instalaciones de la CEDAR? Están acá, a un lado del Chico Sein, del Everardo Newman, de Hospital Psiquiátrico. Son instalaciones muy grandes, porque tú sabes que la CEDAR era muy dado a que siempre tenían manifestaciones y estaba en el centro y bloqueaban calles. Entonces allá está orillado y si alguien se quiere manifestar, pues ahí no afecta a terceros. Y pero sí era, creo que está muy bien ubicado la CEDAR allá, y aparte tienen incluso ahí algunos campos experimentales, granjitas y eso. ¿Pero si es propuesta factible entonces? Pues no sé, yo creo que tendrían que revisarlo muy bien, porque a lo mejor lejos de ayudar afecta, a lo mejor sí sería bueno que se hicieran delegaciones que tuvieran más facultades, porque nada más poner una persona sin personal en una oficina que no cabe ni el, digo, porque así está actualmente, de verdad, aquí la representación del gobierno del estado, vas y tienes que salir para que entre el otro. Casi. Están muy chiquitos los cubículos. Y pues a lo mejor sería que lo revisen, pero bueno, pues entiendo que es un gobierno que viene con las ganas de cambiar todo, es un gobernador muy joven, pues a lo mejor trae muy buenas intenciones, pero ya en la práctica habría que ver qué tan factible es. Yo por lo pronto se me ocurre eso, que sería turismo complicado. En la Huasteca. ¿Qué? Turismo en la Huasteca. Con Adrián Esper al frente, dice, ¿no? Ah, va Adrián Esper, no, imagínate. No, pues está bien, mira, hay que estar abiertos a los cambios, a gente nueva, a nuevas formas de trabajar, y pues no podemos criticar si todavía no vemos. Sí, nos dan el trancazo y estamos llorando. Sí, no, hay entonces, que esperar, ¿no? Qué bueno, mira, después de 12 años totalmente pasivos, Diego, porque quien diga lo contrario, de verdad que no sé a qué se atiene, pero 12 años pasivos con gobiernos del estado, híjole, de verdad, aprecio mucho al doctor Juan Manuel Carreras, pero de verdad que faltó mucho, no sé si no haya recursos, si no les haya respondido el gobierno federal, pero sí dejó mucho que decir. Entonces, pues ahora sí que poquito que hagan más, ya la pero están del otro lado. San Luis era el consentido de AMLO, aquí vino como 6 veces. Pues sí, antes de la 8, ¿no? 8 veces. 8 veces, pero pues bueno. Ok, ¿y qué va a pasar con Vianey Montes? ¿Termina aquí o vas? Bueno, es que lo traes en el ADN, la política. pero ¿qué va a pasar más adelante, Vianey? Pues por lo pronto yo creo que… ¿Un ofrecimiento, un proyecto? No, ahora como que están antes de las elecciones tuve muchos ofrecimientos, yo sé que fui muy criticada por haber tomado una decisión y después retractarme, pero bueno, solo el que trae el morral o el que cargue el morral sabe lo que trae adentro, y pues bueno, no sé si el tiempo me dé la razón o no, pero por lo pronto yo me regreso a cuidar a mi niño, para empezar, ayudarle a mi esposo con su negocio, y pues a mí, yo siempre he trabajado, yo les digo, a mí no me espanta estar fuera del erario público, porque casi muchos dicen que siempre has andado en la política, pero nada más he tenido, bueno, el tiempo corto que estuve con Sonia en el Senado, pero yo siempre he trabajado, sí. No soy una persona que tenga las grandes empresas, pero bueno, ahí para mantenernos lo tenemos y seguir ahí, y el tiempo dirá,
O sea, nos gusta la política, a lo mejor apoyar algún proyecto más adelante, pero por lo pronto yo no tengo considerado participar ni hacer campaña para algo, ni a ir abriendo camino para algo, no. O sea, tú al último apoyaste a Mónica Rangel, pero fue un proyecto así como que, no sé… Muy de ella, así contigo y… Sí, más a Mónica, porque a pesar de que tuvimos también desencuentros, ella siempre lo decía en sus eventos, también tuvimos mucho trabajo juntas, y al final de cuentas ahí estuvimos, nada más como mediáticamente, porque de verdad el trabajo en el Congreso no te permite estar mucho menos coordinando una campaña, que era lo que ella quería, pero no fue tan así. Además, pues, una campaña muy austera, muy de tierra de su parte, y muy respetable. Digo, sí. Al final de cuentas todos sabemos que Morena jaló al final con el verde, ¿no? Que fue así. Eso es evidente totalmente. Todos los operadores de Morena al final trabajaron con el verde, y eso es un secreto a voces. Y no sé si está bien que lo diga aquí, pero pues es la verdad. Ah, yo pensé que había sido en otro estado. No, pero sí, desde el principio se vio, ¿no? Desde el principio se vio cómo se hizo el manejo del proceso interno. Adelante, tómate tu café que se te va a enfriar. Todo el proceso interno que se vivió para elegir al candidato de Morena, que luego fue candidata, que hubo 18 candidatas. Prefabricado mujeres, todo. Como que pareciera que había toda la intención de descarrilar el proyecto de Morena en San Luis Potosí. Así es. Entonces, bueno, pues… Hoy tenemos un gobernador electo, tenemos muchas expectativas. Ya hay un reconocimiento, obviamente, ¿verdad? Yo nunca lo he hecho público, es la primera vez que me preguntan así. Bueno, en San Luis también me lo han comentado, pero bueno, pues se respeta, ¿no? Yo creo que al final de cuentas para eso es la democracia, y hoy tenemos instituciones sólidas como el INE, aquí en San Luis el CEPAC, para que no se preste a otras cosas, y pues hay que reconocer y hay que estar abiertos a los cambios, hay que estar abiertos a lo que apoyar, ¿no? a lo también. Que viene y apoyar, y no estar desde ahorita, ay no, es que le va a ir mal, ay no, es que saben trabajar, es que no saben hacer aquello. Bueno, pues hay que ver primero, hay que ver si todo lo que prometió para empezar lo va a cumplir, ojalá, porque a todos nos beneficia. Por ejemplo, el no pagar una licencia de manejo. Ajá, y decía también la tendencia, el derecho de control vehicular, pero yo no sé si eso como que ya lo… Que es muy difícil, ¿no? Sí, porque pues es de donde recauda más el Estado y va a estar complicado. Ahí también tendrá que pasar todo por el Congreso. Yo leí que para octubre se supone que hay una ley de ingresos aprobada por el Congreso del Estado, que la aprobamos el 15 de diciembre del año pasado, y que debería de regir todo este año, a menos que haya modificaciones. Que sería hasta el otro año, ¿no? O no sé si se hiciera ahí una cuestión especial. Lalo Valderas Díaz te manda saludos. Ay, gracias, saludos al Zapote, por ahí te visitamos luego. ¿Cómo Lalo, que el Zapote? Es Lalo Valderas Díaz, sí. es del Zapote. Ah, yo pensé que… ¿Qué llevada? No, el Zapote de la fruta, no sapo. Oye, ya ni te terminé de decir, de lo de las iniciativas, me siento contenta, creo que presentamos buenas iniciativas. Una que me dolió mucho fue que no me aprobaron mis compañeros, y fue de las primeras, y a lo mejor me faltó defenderla, me faltó todavía esa astucia para hacerlo, que el Estado se haga cargo de los adultos mayores, que cada vez es una población mayor. Fíjate que la voy a volver a presentar antes de irme. Para ver si a lo mejor, porque me decían que eso ya estaba en la ley, pero realmente no se lleva a cabo. Entonces, habrá que cambiarle algo. Todavía tenemos 2 meses más. Ojalá Porque creo que es muy importante. Yo veo cómo sufren, no solo el asilo de aquí de Ciudad Fernández, de los Años Dorados, o el del doctor Marquito, el de TT allá en Cárdenas, que también aquí ha tenido no la oportunidad. Aquí ya está el de la Divina Providencia, ¿eh? El de la Divina, ya no. Ya no está, ya no está. No, pero pues ellos al menos tenían más recursos. Sí, la gente. Hay muchos que operan de verdad que de milagro, y cada vez son más ancianos los que están solos. Entonces, para mí es un tema muy, muy importante, y ese sería el gran pendiente que yo me llevo, que no me aprobaron mi iniciativa. Sí apoyamos otras que tenían que ver con eso. Pero hicimos también algunos cambios, modificaciones muy importantes a la ley de turismo, que tenía bastantes años que no se le movía una coma,
y que yo soy de la idea de que no hay que presentar iniciativas por presentar, hay que presentar iniciativas de fondo. Había diputados que cada semana presentaban 3, 4, entonces eso nada más genera más carga y engrosa la ley, pero realmente a la gente, ¿en qué le beneficia? Ajá, el que cambie es una palabra por otra, o sea, ya, eso ya contaba como iniciativa. Y muchos diputados lo hacían para llevarse el honor de, ay, que el mejor diputado. Sí, porque presentaste muchas iniciativas, pero realmente, ¿cuántas de ellas te aprobaron y cuántas de ellas tienen una repercusión real en la sociedad? Entonces, eso sería muy importante. Puntos de acuerdo que de repente dices, ¿cómo vas a exhortar algo que ya está en la ley? Que se cumpla, exhortar que se cumpla la ley, pues no, para eso está la ley. Entonces, que también les contaba en el Congreso calificado, y la verdad no es ni siquiera un órgano reconocido, sí. Ciudadanos observando, no es Congreso calificado. No, es otro Congreso calificado, parece que es de Mario Marroquín, José Mario, y de la Garza. Pero pues yo la verdad creo que la gente recuerda a los diputados más por otras cosas que por las iniciativas que presentas. Yo después, si me haces favor, te estaría claro. Informando exactamente cuáles fueron las iniciativas y cuáles son las más destacadas. Yo daré un informe al final de la legislatura como presidenta del Congreso y trataré de hacer un informe también en lo particular para decirle a la gente, ya la gente juzgará. Te repito, hay una idea muchas veces equivocada de la función de un diputado, que nosotros, yo estoy de acuerdo que tenemos que regresar, que tenemos que estar en permanente contacto con la ciudadanía, pero a veces el mismo trabajo del Congreso te come. Es absorbente. Es absorbente. Antes de la pandemia tratamos de hacer giras, yo sí, al menos en relación con todas las presidencias municipales, es estar atenta a sus leyes de ingresos. Aquí a Río Verde, en la primera administración de Ramón, no le aprobaron ninguna ley de ingresos. Y sí, nosotros se las aprobamos. Yo no sé, por ejemplo, le aprobamos lo de los parquímetros y no nunca se hizo. Le aprobamos muchas modificaciones a su ley de ingresos. ¿Es que pega en lo electoral eso? ¿Será? No sé tú qué piensas. Sí, no sé. Y a lo mejor no sé si realmente sea factible para Río Verde toda a esta... los parquímetros. Pero en las ciudades no ha pegado más que en la capital. En la capital sí ha funcionado. Habría que replantearlo y ver si es. Sí, como tú dices. Y fue un proyecto que hizo la universidad, por eso lo aprobamos, porque lo hizo la universidad. Y aprobamos varias. Ahora sí que sí nos metimos, yo también estoy en la Comisión de Hacienda Municipal. Y sí nos metimos a revisar las leyes de ingresos, porque antes los diputados, para no meterse en broncas, simplemente que se quede igual como el año pasado, y hay que ser conscientes que así como sube el precio de la tortilla y de todo, también... Ahorita están 20 pesos el kilo de la tortilla. Bueno, pero ya van a estar ¿a cuánto? ¿A 6? No, va más para arriba. No, así. Pero según con este nuevo gobierno del estado va a bajar el precio de la tortilla. Ah, bueno, esperemos. Ojalá esperemos. Sí. No, y de verdad lo digo convencida, ojalá que muchas de las propuestas que hizo el señor Gallardo sean ciertas, porque serían de mucho beneficio, y que el Congreso del Estado esté de acuerdo en aprobarlas, porque es para bien, no es para aumentar, es para bajar los impuestos. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, el cambio de propietario de un vehículo a otro, de un vehículo, híjole, carísimo. Mucha gente por eso mejor te compro tu carro, pero lo dejo a tu nombre, porque, híjole, para cambiarlo, si muy a fuerzas te lo pagué, ¿no? Sí. Entonces, sí, mucha gente trae vehículos con nombres de otra persona porque no tuvo para hacer el cambio de propietario. Oye, tú brincarías de gusto porque Ricardo Gallardo también dijo que va a reconstruir la carretera Cerritos. Ay, sí. Sí. Esperemos y el hospital regional, que otro nuevo. Y que es que el hospital lo tienen que tumbar. Lo tienen que tumbar. Y Mónica lo reconoció y yo fue, como me convenció también, le dije, reconocerlo públicamente. Exacto. Ese hospital está mal de origen y se tiene que tumbar. ¿Sí? Sí. Lástima que haya tantos años perdidos y tanto dinero, más de 100 millones perdidos ahí, pero se tiene que tumbar, y recordemos que eso viene desde Toranzo, desde el gobierno de Toranzo, y que no vuelva a haber funcionarios así. O sea, hay que hacer una reforma a la ley. No, pero la ley lo dice bien claro. O sea, no puedes construir tú un hospital si no tienes la capacidad, si no compruebas... Exacto. Que eres una persona que tiene la expertise en construcción de hospitales, ¿no? Aquí lo construyó, o esa parte que está tan fea y que da muy mal aspecto, la construyó una compañía que hace carreteras. Sí, no tiene... Asfaltos de Río Verde. Asfaltos.
Entonces, Pavia, asfaltos, ¿no? Creo que es asfaltos. Carreteras asfaltadas, algo así. Bueno, pues entonces, qué irresponsabilidad. Qué irresponsabilidad, de verdad. Pero todo eso está previsto en la ley, nada más que se la pasaron allá. Oye, sí, qué lamentable que pase esto, sobre todo con un sector tan sensible como es la salud. La salud. Que es prioridad. Yo siento que prioridad por encima de la seguridad. Primero hay que estar bien y claro. Yo creo que después la seguridad, el empleo, no sé, la educación. Pero la salud es lo primero. Estar bien. Y, fíjate que yo creo que para que México cambie, ya no nada más San Luis Potosí, México cambie, yo creo que primero se le tiene que invertir obviamente a la salud, pero antes de la salud, al bienestar social. Al bienestar. Sí, también. Y no estoy haciendo publicidad a ningún programa de gobierno, pero coincide la palabra. tenemos que estar bien. ¿Cómo está bien el ser humano? Con trabajo, con alimento. Si tienes trabajo y alimento, te enfermas menos, porque el trabajo te ocupa tu mente. Educación. Y el alimento, ¿cómo, de dónde viene? Del campo. Bueno, es que de la generación de empleos. Es que la salud es integral, la salud emocional. Sí. Y que te proporciona este bienestar. Exactamente. Hay una persona que se queda sin empleo, puede incluso caer en el estrés y muchas depresión, cosas más. Depresión, suicidios. En la violencia intrafamiliar, muchas cosas. Que aquí está muy dura la violencia intrafamiliar. Bastante. Bastante, todos los días vemos casos. Ayer, tiene como 3 días, nos daban una noticia de que una mujer temía por su vida porque su esposo la había golpeado y que no quería que saliera a la cárcel. ¿Te imaginas? Bueno, de la barandilla. Porque bueno, recordemos lo que pasó en Cofradía. En Cofradía, ¿no? Y que son casos potenciales de un feminicidio que la alerta de género tampoco funcionó. No sé qué esté pasando. No, pues es que la alerta de género es como muy burocrático, ¿no? Sí, y realmente, como que nada más como para tener ahí un certificado o algo, sí. No se aplica. Y yo creo que la violencia de género y los feminicidios, pues desde de la violencia a la mujer, esa nosotros como padres de familia la debemos de prevenir desde la casa. Así es. ¿Sí? Educar mujeres y hombres, hombres que no golpeen y mujeres que no se dejen golpear. Así es. Desafortunadamente vivimos en una sociedad machista, pero que poco a poco va a ir evolucionando y ojalá el día de mañana no tengamos que saber que a nuestras hijas, a nuestras nietas les pasa algo porque no supimos educarlas. Nosotros que ya tenemos esa nueva cultura, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de sentar las bases para que las próximas sociedades, las futuras generaciones ya traigan eso, ya no tenga que estar en la ley el feminicidio, ¿no? Sí. Fíjate, otro tema que preocupa mucho en el Estado y ojalá también haya algo para cambiarlo, vivir sin miedo, dice Ricardo Gallardo. El día de el martes, en la última sesión ordinaria, hice uso de la tribuna en asuntos generales para pedir justicia por 2 jóvenes que fallecieron el mismo día, en menos de 24 horas, 2 asesinatos de jóvenes. Muy lamentable, de verdad que para mí son niños, para nosotros pudieran ser 20 años. ¿Te imaginas el dolor de las madres? No. O sea, y el peregrinar en la fiscalía porque no los escuchan, porque no les hacen caso, porque dicen que mañana, porque pasado y que no. Y a un mes exactamente de esos 2 asesinatos, uno a la plena luz del día, otro enfrente de la gente, en la madrugada, pero enfrente de la gente. Y al día de hoy los responsables no sabes dónde están. Pero esos son esos 2 jóvenes, pero son muchos jóvenes. No solo en Río Verde, en la zona conurbada, en toda la región, en todo el estado, que pierden la vida. Yo creo que diario hay un joven asesinado y eso es muy peligroso. Alarmante, o sea, estamos mal como sociedad. El tejido social no está bien entramado. Sí, los dos están todavía, no sabemos. Perdón, el tejido social dices que no está. Sí, digo, no está bien, por eso algo estamos haciendo mal como sociedad, porque dice, me choca que alguien diga, es que andaba mal, por eso lo mataron. ¿Y por qué andaba mal? Habría que ver antes, ¿no? Es lo que le decía yo al fiscal, al delegado de la fiscalía aquí que está en la cuarta. El vicefiscal. Le decía, el vicefiscal, es que ustedes serían excelentes recomendadores porque ustedes, si se cumpliera la función, pues son reactivos, ¿verdad? Ya nada más tienen que investigar, detener, pero se tienen que ir para atrás para saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocasionó. Y eso que ocasionó se tiene que nutrir y alimentar a las instituciones encargadas de prevenir. Sí, claro. Son excelentes recomendadores o consejeros que si se aplica, pues... Sí, claro. Y nosotros como sociedad también tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. ¿Dónde están nuestros hijos?
Yo, aunque mi hijo se enoja, yo le estoy hablando cada rato y hasta que lo fastidio y me hace enojar, pero le estoy hablando y hablando. De perdido que sepa que alguien se está preocupando por él y que no está solo. Oye, sí, es lamentable también la muerte acá en la Ribera de cuatro personas, de un choque por una persona que andaba tomando y manejando. Alcoholizada, un niño. Dos niños. Dos, y el taxista y la mamá de los niños. Y no es la primera vez que sucede algo por el alcohol. Entonces, la venta indiscriminada de alcohol a altas horas de la madrugada. Las direcciones de comercio. ¿Dónde están? Oye, bueno, hablando ya de comercio, ¿qué esperas del nuevo gobierno aquí en Río Verde? Ya ves que va a entrar un nuevo gobierno a partir del 1 de octubre. Sí, es cierto. Como que te quedas en cuello. No, muy bien. Eso no me preguntas. No, fíjate que afortunadamente en Río Verde la mayoría de la gente nos conocemos. Yo ya tengo desde los 15 años vivo aquí, imagínate. Conozco al señor Arnulfo, creo que es una persona, bueno, es un empresario exitoso y espero que esa capacidad de llevar sus empresas tan alto la aplique en el gobierno municipal. Creo que yo siempre he dicho, el buen gallo donde quiera canta, y si es una persona trabajadora, donde lo pongas va a trabajar, y pues yo creo que hay buenas expectativas, ¿no? Al menos de mi parte creo que hará un buen papel. Ajá. Y bueno, pues también nada más que ya cuando vas al gobierno, pues ya no es lo mismo la empresa que tú la quieres para generar más recursos. Acá es para generar obra, para generar es mucha política. Calidad. Acá es más, sí, técnica, más política. Sí. Sí, en una empresa pues es más técnico. Pero bueno, yo creo que es un hombre inteligente que va a saber que no le mete encaminar. ¿Manda? Que no le mete el 85% a gasto corriente. Como no, ándale. Ni las CEDARS. Entonces creo que pues hay buenas expectativas. Espero que sea un buen gobierno y por el bien de todos. Aquí siempre hay que desearle bien a nuestros gobernantes, que les vaya bien, porque si le va bien al ayuntamiento, si le va bien a la administración, pues le va a ir bien a Río Verde. E incluso Río Verde es detonante de toda la región. Entonces, pues enhorabuena y a ponerse las pilas y que le eche muchas ganas porque Río Verde lo necesita. Y yo creo que pues ya era algo que se veía venir. La gente no le gusta estar repitiendo, entonces pues creo que fue un parte del triunfo del señor Arnulfo, y a quien le deseamos todo el éxito del mundo por el bien de Río Verde y por supuesto también como amigo. Muy bien, no sé si quisieras dar algún mensaje. Yo se me ocurre preguntarte, pues tú tienes tu corazón, no sé si sigues extrañando al PAN o si alguna vez regresarías o cómo ves, cómo sientes, o qué le falta al PAN para que pues acopie más gente, ¿no? Porque se ha visto muy cerrado. Muy cerrado. Yo creo que el gran perdedor de estas pasadas elecciones fue el Partido Acción Nacional. En el 2018 regalaron el Senado de la República, que por muchos años, décadas, tenía ganando el PAN, y se lo regalan a la primera oposición, a Leonor Noyola, cuando Marco Gama andaba tambaleando, un hombre de mucho trabajo durante muchos años en el partido, y que era una oposición del PAN durante años. Las dos, ¿verdad? Las dos. Y siempre había ganado, bueno, desde Paco Salazar y mucho antes, ¿no? La capital del estado era panista. Galindo ganó con votos del PAN. La mayoría de los votos que saca Galindo para ganar la capital del estado son del PAN. Y lo siglaron para el PRI. Por ejemplo, aquí el diputado federal sacó casi 30,000 votos del PAN. El de la coalición Sí por San Luis. Y siendo un personaje que siempre había sido contrario al PAN, saca más casi 30,000 votos del PAN. Esas son de las grandes cosas que yo no estuve de acuerdo. Pero la perdió, no le alcanzó, ¿verdad? Y la perdió afortunadamente, y lo digo sin tapujos. Afortunadamente perdió el candidato a diputado federal de la coalición. Creo que el gran perdedor es el PAN. Y si así, si nos ponemos a Quismón. ¿A Quismón? Y el gran ganador fue el PRI, porque el PRI estaba en la lona. Trae 16 ayuntamientos. Bueno, el PAN tiene ayuntamientos como Movimiento Ciudadano. Fíjate nada más. Creo que tiene más ayuntamientos Movimiento Ciudadano que el PAN. En 24 municipios del estado, o si es que más, el PAN no tiene representación en los cabildos. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Por qué el desplome tan abrupto?
O sea, yo creo que el gran problema del PAN en estas pasadas fue el agandalle. El agandalle se llevaron, las facilitas se las dieron a sus cuates, las candidaturas fáciles de ganar, se las dieron a sus cuates, ellos se quedaron con las pluris. Yo desde que un presidente de partido va por una pluri, y más este que firmó ante notario y se burló de la militancia panista, que no iba por una pluri, y al final los jóvenes le suplican, por eso se fue, él no quería, pero los jóvenes le suplicaron que se fuera por una diputación pluri, y él, como es tan, ¿cómo te diré? Empático, tan buena gente, sí, se sacrificó. Pero yo desde que un presidente del partido se va de diputado plurinominal, creo que desde ahí está diciendo que no confía en su candidato a gobernador. Así es. Porque él ya se está afianzando y dice, no, yo primero me aseguro de una posición por si pierde. Entonces estás pensando que tu candidato va a perder. Ese es el mensaje que estás dando, y fue su discurso en toda su campaña para presidente del partido, que dijo que iba a terminar porque él quería entregarle a San Luis Potosí, al PAN, un gobernador. Oye, ¿sí? Pero entonces Elías Pecina, ya ves que… Entonces, desde que se fue, Elías Pecina… No, porque el PRI es más disciplinado, pero sí se fue su secretario de diputado local. Torrescano. Torrescano, pero hizo una excelente campaña. Sí. Fue mayoría. Sí, y la verdad que hizo una excelente campaña, mis respetos para Edmundo, de verdad, sí, y sí, ahí sí. En Mancuerna con Pedro, pero creo que esa también yo creo que le correspondía al PAN, porque Pedro traía mucho trabajo. Sí. Y hizo trabajo durante los 3 años y le invirtió, y al final se la quitan y se la dan al PAN, al PRI. Pero bueno, esa pero es otra historia. La gandalle, porque sí, fue el básico. Fue la gandalle lo que hizo perder, y el gran perdedor, y lo reconocen los mismos panistas, he platicado con muchos panistas allá en el estado, y muchos que quieren la dirigencia estatal. Pues yo creo que yo soy muy respetuosa, yo me retiro, pero creo que sigo pensando que tu esencia, como mi forma de pensar, mis valores, que yo los mamé en la casa, esos no se me van a quitar nunca en el partido, en el lugar donde estemos. Y los partidos son eso, son logotipos, son todos llevan, es como las religiones, todas te llevan a Dios. Así es. ¿Sí? Los partidos se supone que todos deberían de llevar al bien común. Al menos eso dicen los estatutos. Bueno, la izquierda ya anda más por otro lado, ¿eh? Y todos los, bueno, pero se supone que todos son para mejorar los beneficios y todo eso. Pero yo creo que más la política a partir de esto cambia, ¿no? Ya la gente se va más por las personas. Oye, ¿quién pensó que un día el verde ecologista iba a gobernar San Luis Potosí? Tan persignado que es San Luis Potosí. Sí, pero también ya la zona metropolitana ha crecido mucho, ya es más el populismo que se dio también en este periodo. Y el hartazgo. Sí, también el hartazgo. Entonces ya se fueron más por el perfil, ni modo que me digas que la gente es verde, del verde, ¿no? O sea, se fueron más por el perfil del candidato. Sí, en ese caso la marca de Gallardo fue la que se posicionó. Y veías un candidato joven echado para adelante, y ves a Octavio Pedrosa acartonado, que fue senador y jamás lo vimos. 6 años en el Senado y nunca… Que tuvo sus momentos controversiales, ¿no? Sí, pues al final de cuentas, luego nos llaman traidores, pero híjole, si hacemos… Octavio Pedrosa en el 2015 no apoyó al PAN y lo hizo públicamente, declaraciones públicas. En el 2018 dio una rueda de prensa en contra de Javier Azuara y el Comité Estatal, y que se deslindaba del PAN. Y en el 2021 es el candidato a gobernador. Exacto. Entonces, pues yo creo que sí hay que tener un poquito de memoria. Yo sí me acuerdo que yo renuncié al PAN y no estaba afiliada porque nunca me lo permitieron, porque también hay mucha burocracia, pero sí respeté los lineamientos del PAN, trabajé con el PAN en la bancada, y no porque me dieran una candidatura. A mí me molestó la gandalle y la falta de palabra de Juan Francisco Aguilar. Oye, ¿Javier Azuara es el que manda? ¿O ya ves que se ha totalmente dicho? Totalmente. Totalmente, ¿sí? Y eso todo el mundo lo sabe. Javier Azuara es el que manda. Y entonces se lleva una parte de esto que tú dices. No, yo creo que es el que se llevó, él y Juan Francisco, porque bueno, yo sí soy el presidente, pues asumo mi responsabilidad. Y discúlpame, tú me apoyaste, pero aquí el que está dando la cara soy yo. Así ¿verdad? Es. Y tengo que responderle a
la militancia, y aunque me rueguen los juveniles, pues yo no, yo dije que no iba de pluri. Pero entonces aquí yo creo que hay muchas cosas que sí debe de reflexionar el PAN, y yo ya no quisiera opinar tanto, sí me preguntan mucho del PAN, pero ya no quisiera opinar tanto porque, bueno, pues yo creo que hay que darle vuelta a la página. Sí, y creo que hoy la sociedad se va más por los perfiles, más por las personas, y ojalá, perdón, porque porque los partidos, al final de cuentas, los dirigentes de repente hacen lo que quieran y se atienen a que la gente siga votando. Me decía un priista, dijo, oye, estoy admirado de la bondad del PAN en la capital. ¿Cómo nos dieron el voto? Y dije, no, pues sí, qué padre. El más listo aquí salió el PRI al último. El PRI, como siempre, el PRI al final de cuentas es un viejo lobo de mar. Sí, ¿verdad? Y le saben… O chamaquio. Sí, porque el PRI ya estaba en la lona y hoy tienen la capital del estado, no manches. O sea, y futuro potencial. Potencial, y Galindo es un personaje que pudiera, pues va a tomar el liderazgo, yo me imagino. ¿Tú crees que si hubiera sido al revés, el PRI hubiera permitido todo esto? No, claro que no. Por eso son los más calladitos, sí, ¿verdad? Y yo a quienes me critican del PAN y que estuvimos ahí trabajando muchas veces y que apoyé a todos los comités, excepto este que nunca me invitó a los comités del PAN, creo que sí se deberían de acordar un poquito de todas las cosas que han pasado en el Partido Acción Nacional y por qué hoy la gran derrota del PAN, y reflexionar. Yo no estoy diciendo que abandonen el PAN, no, pero sí olvidarse de las líneas. Fue muy marcado y muy descarado la operación del Comité Estatal a favor de Octavio Pedrosa. Descarado. Sí, que en el proceso interno. Sí. Pues bueno, ya ves, creo que habíamos empezado por este tema. No, pues muchísimas gracias. No, la verdad es que el hecho de que este espacio sirva para que tú expreses tu sentir, y no nada más tú, la persona que lo desee, aquí está, pues para mí también es muy grato, y pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Un mensaje. Muchas gracias. No, y felicidades de verdad, porque veo que vas avanzando mucho en tu medio. Muchas y eso gracias. Me da mucho gusto porque te conozco desde hace muchos años, aprecio mucho a tu familia, y felicidades, y que sigan aquí a Mi Río Verde, un periodista de verdad que ha trabajado. Mira. Le has echado, no, y sí, te conozco, de verdad que me emociona a mí también. Ahorita que llegué y veo esto, me encantó. Sí, no, y vamos a seguir adelante. Y me da mucho gusto por ti y por esta gran familia que tienes. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues también ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y los esperamos mañana a otra entrevista aquí desde el mismo espacio de Reyes, en la Plaza Comercial Chesani, en el local que da aquí a la calle Reyes, enfrente, muy bonito toda esta zona. Edificio histórico. ¿No? Edificio histórico. Sí, aquí era la recámara principal, me dice. Ah, qué padre. Sí. Entonces, fíjate, pues, nada. Si más. Hablara. No, eran otros tiempos. No, soy virgen y le prendí a melada. No, ya te pusiste rojo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y yo quisiera más invitados como Vianey o invitadas, que estén aquí y nos hagan pasar este momento tan agradable, ¿verdad? Y pues los esperamos mañana. Los saludo como siempre, Juan José Rivera, con el aprecio y el respeto de siempre. Hasta luego.